Ahí ya, viajeras y viajeros de los Siete Reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, descubriremos las fascinantes y legendarias criaturas que se esconden en el mundo conocido. Hoy os traigo un bestiario donde repasaremos algunas de las formidables y extrañas criaturas que abundan en el imaginario de Canción de Hielo y Fuego. Viajaremos a las selvas de Sothorios, el oriente más lejano de Essos, las profundidades del Mar de los Escalofríos y hasta las tierras del Eterno Invierno en busca de las bestias que allí moran. Estas son las crónicas de hoy, así que ensillad monturas, tomad provisiones y comenzamos. Desde las tierras más allá del muro hasta los confines de Ashai, el mundo conocido está plagado de animales que bien podríamos encontrar en nuestro propio mundo, pero solo basta con dar un paseo por el zoológico del Palacio del Señor del Mar de Bravos para darnos cuenta de que además de cebras y jirafas nos toparíamos con criaturas tales como cerdos ratón, peludos y grandes como vacas, mantícoras con aguijones, tigres que llevan a sus cachorros en una bolsa y lagartos espantosos con garras como guadañas. Esas cosas vio Sirio Forel allí, y ¿quién pondría en duda su palabra? Es cierto que el universo de George Martin tiene sus propios mitos y leyendas, y no todas las criaturas de este bestiario existieron, pero igualmente aquí repasaremos aquellas que, ya sean reales o mitológicas, nos llaman la atención y se nos mencionan en las novelas. Nuestra primera parada la haremos en Sothorios, tierra en buena parte inexplorada y cubierta de junglas en las que podríamos encontrar esos lagartos espantosos con garras afiladas que Sirio Forel vio en el Palacio del Mar de Bravos. Son los llamados lagartos tatuados. Al sur de Sothorios, en las selvas que abundan en el conjunto de regiones conocidas como el Infierno Verde, merodean estos letales reptiles, de los que se dice que, al pasar por encima de sus presas, las abren en canal con sus poderosas patas traseras de garras afiladas. Sabemos que George Martin disfrutó la novela Jurassic Park de Michael Crichton, la cual he recomendado en varias ocasiones, y es muy posible que este lagarto tatuado esté inspirado en los velociraptores que podemos encontrar en esa historia de ciencia ficción. Y sin embargo, si estás en Sothorios, los lagartos tatuados no son lo peor que nos podemos encontrar. En los pantanos y la selva de Punta Giverno viven los tiranos de los cielos del sur, los mismos que dan nombre a la región, los Givernos. De alas grandes y coriáceas, pico cruel e insaciable apetito, estas bestias son parientes cercanos de los dragones y aunque carecen de aliento de fuego, les superan en ferocidad. Entre los Givernos existen cuatro tipos conocidos, los pintos, con escamas de color de jade y blanco, los Givernos de los pantanos, de gran tamaño, aunque perezosos, los panza parda, del tamaño de monos, aunque más peligrosos que sus parientes mayores, pues estos cazan en manadas de 100 ejemplares o más, y los a la sombra, que cazan de noche y tienen alas negras que los hacen casi invisibles hasta que se abalanzan sobre sus presas. Al noroeste de Sothorios, en las islas del Basilisco, podemos encontrar las criaturas que también dan nombre a la región. Los basiliscos. Se dice que estos fueron una vez muy numerosos en las islas y algunos doblan en envergadura el tamaño de un león. Unos feroces reptiles que ahora también moran en las exóticas selvas de Yiti y de los que se obtiene el denominado veneno de basilisco. Al noroeste de Yiti, en las llanuras de los Yogosnai, podemos encontrar una especie muy diferente a las anteriores y por supuesto mucho menos letal. Son los cebrayos, fieros y de temperamento fuerte, sirven de montura a sus criadores, los Yogosnai. Mezcla de caballos y las cebras que podemos encontrar en Yiti o Leng, estos animales son sumamente resistentes y capaces de sobrevivir muchas lunas y largas distancias sin necesidad de agua o alimento. Algunos miembros de la compañía Audaz, como el mercenario Bargo Hoat, cabalgan sobre cebrayos, lo que resulta bastante llamativo cuando estos mercenarios llegan a Poniente. En la isla de Leng, la morada de los 10.000 tigres y 10 millones de monos, otra especie nos llama la atención.
Entre sus numerosas especies de simios, destaca aquella de la que se dice tener el tamaño de un gigante y una fuerza capaz de arrancarle los brazos a un hombre, con la facilidad con la que un niño le arranca las alas a una mosca. Hay que tener en cuenta que los gigantes miden entre 3 y 4 metros de altura, lo que convierte a estos primates en los King Kong en miniatura del mundo conocido. Al sur de la isla de Leng, en la isla de la Mantícora y en general repartida por el mar de Jade, encontramos la Mantícora. Es descrita en el imaginario de Martin como un escarabajo volador de verde y ónice, cara negra y cola arqueada, cuya punta cuenta con un aguijón que gotea un veneno letal para cualquier ser humano. Dicho veneno es muy apreciado por maestres y alquimistas, y no es de extrañar el comercio de estos ejemplares vivos a lo largo y ancho del continente de Esos. Viajando ahora al oeste, en las praderas del mar Dothraki, encontramos el Rakar, una especie de león de pelaje blanco que sufre la caza de los señores de los caballos y cuyas pieles llegan a utilizar como vestimenta. Según las leyendas, al este de las praderas también habitaron los centauros, especies humanoides, mitad humano, mitad caballos, y cuyos grotescos y supuestos esqueletos aparecen a veces en las ferias y espectáculos. Continuando nuestro viaje, al norte dejamos tierra firme y nos adentramos en las aguas del Mar de los Escalofríos, donde encontramos a los poderosos leviatanes, las criaturas más grandes y antiguas del mundo conocido. Sabemos que estos colosos grises se crían y moran en la bahía de Lorath y que los resistentes pesqueros ibenenses les dan caza en la ensenada del Leviatán, pero si nos acogemos a las leyendas, no son las únicas monstruosas maravillas que podemos encontrar en los mares. Uno de los ejemplos más comunes son los krakens, que han sido considerados bestias más propias de las historias de marineros que de seres reales, pero lo cierto es que los avistamientos de estos calamares gigantes empiezan a darse con más frecuencia en los mares del sur de Dorne, el mar humeante y las islas del Basilisco, donde se dice que han hundido a naves enteras. Junto al mito de los krakens también encontramos los dragones marinos. Se desconoce si existen o existieron alguna vez, pero según algunos maestres, si aún podemos encontrar alguno, probablemente moren en las profundidades del mar del ocaso. No tenemos evidencia de su presencia actualmente en las novelas, pero en la Edad de los Héroes, hablar de dragones marinos es hablar de Naga, el mayor de todos los que hubieran existido. Una colosal bestia que se alimentaba de leviatanes y krakens gigantes y cuya ira podía ahogar islas enteras. Dice la leyenda que el rey gris dio muerte a esta calamidad, y lo cierto es que el supuesto esqueleto de Naga aún lo podemos encontrar en las Islas del Hierro, como testigo mudo de que algunas leyendas de Poniente podrían arrojar más verdad de la que desprenden a simple vista. Y si hablamos de dragones marinos, tenemos que hablar de los dragones comunes que una vez surcaran los cielos del mundo conocido. Por supuesto, estos sí que existen, aunque su origen sigue siendo un misterio. Se menciona que pudieron venir de Ashai de la Sombra, de Sothorios, de Ulzos o incluso de una segunda luna que se desquebrajó como un huevo y millones de dragones salieron de ella. Los dragones del imaginario de George Martin tienen dos patas traseras y dos extremidades delanteras que cuentan con alas membranosas tales como la de los murciélagos o los pterodáctilos. Una concepción diferente a la de algunas ilustraciones en las que se nos muestra a dragones con cuatro extremidades y dos alas. Sus escamas les hacen unas criaturas sumamente resistentes a los ataques y su aliento de dragón les convierten en un enemigo letal. Durante miles de años fueron domados por los valirios, que se sirvieron de ellos en sus ambiciosos planes de conquista, y si no hubiera sido por la maldición de Valiria, el feudo franco probablemente habría terminado por conquistar todo el mundo conocido. Emparentados con los dragones de Valiria también estaban los gusanos de fuego, moradores de las profundidades de la tierra y muy comunes en las minas de oro y plata que se ocultaban bajo las 14 llamas del feudo franco. A diferencia de sus primos lejanos, estas criaturas carecen de alas, pero son igualmente capaces de calcinar a un hombre.
Frente a los dragones de aliento de fuego tenemos a los dragones de hielo, los habitantes más extraños y fabulosos del mar de los escalofríos. No hay evidencia probada de que estas criaturas alguna vez existieran, más allá de los testimonios de marineros de todos los rincones del mundo conocido, pero según Mundo de Hielo y Fuego, son descritos como bestias de mayor tamaño que los dragones de Valiria, compuestas de hielo vivo y ojos de un azul cristalino, de alas traslúcidas que dejan ver la luna y las estrellas, y cuyo aliento no escupe fuego, sino que desprende un frío tal capaz de helar a un hombre en un instante. Para dar respuesta a quienes me lo preguntasteis en mi guía de lectura de Canción de Hielo y Fuego, el relato titulado El dragón de hielo, escrito por George Martin en 1980, no forma parte del imaginario del mundo conocido. Parece ser que hay varias editoriales que lo han vendido así, pero el propio escritor lo ha desmentido en varias ocasiones, y por esa razón no fue incluido en dicha guía de lectura. Volviendo a tierra firme, en las aguas del río Roine tenemos que destacar las tortugas gigantes, que habitan o habitaban en los tiempos en los que los Roinar se asentaban en esta región. Para ellos esas tortugas eran sagradas y las llamaban el Viejo del Río, hijo de la Madre Roine, su principal deidad. Muy cerca de la ribera del Roine vamos a destacar al pequeño Valirio, un lemur de pelaje plateado común en los bosques de Cohor, que en principio no debería llamarnos especialmente la atención como para incluirlo en esta lista, salvo por un detalle: tiene los ojos violáceos de los valirios, y con esta característica tan singular le dieron el nombre por el que se le conoce. En cuanto a las bestias que podemos encontrar en Poniente, muy mencionados son los uros, mamíferos de gran cornamenta emparentados con el toro o el buey, y considerados como bestias fuertes, aunque también bastante estúpidas. Se decía que la boca del dragón Valerion era capaz de tragar un uro entero, de lo que suponemos que estos animales deben de ser extraordinariamente grandes. Más mitológicos son los grifos, extrañas criaturas híbridas entre león y águila. No encontramos ninguna historia que presuma de que algún día existieran, sin embargo, su representación la encontramos en emblemas, gárgolas, esculturas y escudos, desde las Tierras de la Tormenta, Rocadragón o Desembarco del Rey, hasta las fuentes esculpidas de la ciudad de Karth. Volviendo a Poniente, en las ciénagas del Cuello también encontramos los lagartos león, habitantes de los pantanos que flotan como troncos y parecen estar emparentados con los cocodrilos. Se sabe que una de las defensas de Foso Cailin son precisamente estos lagartos león que moran en su foso. Si conseguimos atravesar el cuello y continuamos nuestro viaje hacia el norte, encontramos el hogar de los huargos, los grandes parientes de los lobos comunes. Tan grandes que pueden alcanzar el tamaño de un pony al llegar la edad adulta, estas fuertes y feroces bestias son casi imposibles de encontrar al sur del muro. Su pelaje varía entre tonos negros, grises e incluso albinos, viven en manadas y muestran signos de ser muy inteligentes. Están ligados a la casa Stark y a los antiguos dioses, y sabemos que en la Era del Amanecer fueron aliados de los Hijos del Bosque ante la llegada de los primeros hombres. Nuestro siguiente protagonista habita en las zonas montañosas de más allá del muro, aunque también podemos encontrarlos en las montañas de la luna, en el valle de Arrin. Se trata de los gatos sombra. Este felino de pelaje negro y rayas blancas fue descrito por George Martin como una mezcla entre tigre y puma, y su olfato es capaz de oler un cadáver a 6 millas de distancia. Sin embargo, evitan la confrontación con los seres humanos, salvo que el hambre les empuje a atacar. Más allá del muro también encontramos a los mamuts, legendarios paquidermos de imponentes colmillos y pelaje marrón, blanco o gris. Sabemos que también habitan en las llanuras gélidas de Iben, aunque en Poniente se les considera totalmente extintos. Los mamuts también participaron en el bando de los Hijos del Bosque contra los primeros hombres, y su enorme fuerza y tamaño sirven como cabalgadura para los gigantes. Si nos adentramos más al norte y llegamos a las tierras del Eterno Invierno, pisamos ya territorio de leyenda, desde donde, según los cuentos, miles de años atrás los otros llegaron durante la larga noche. Entre sus maléficas criaturas se destacan las arañas de hielo gigantes, enormes arácnidos al servicio de los caminantes blancos, capaces de seguir el rastro de la sangre caliente de los humanos.
Por último, ponemos rumbo a Skagos, isla rodeada de misterio, en la que se dice que habitan los unicornios. El propio Samuel Tarly había leído que los Skagosi iban a la guerra en grandes unicornios lanudos, bestias cornudas de pelo negro y paso firme, capaces de subir por la ladera más escarpada. En el libro Danza de Dragones hay una pista que parece indicar que estas extraordinarias monturas utilizadas por los señores de la piedra no sean más que un híbrido entre cabra y corcel, pero para descubrir el misterio que rodea a estas bestias y a las temibles historias que se cuentan sobre Skagos, tendremos que esperar a que nuestro viaje nos lleve allí, en la novela Vientos de Invierno. Y aquí concluye este repaso por el bestiario del mundo conocido. He intentado que sea una guía completa, pero por supuesto espero vuestros comentarios, donde podéis añadir aquellas criaturas que se me hayan podido olvidar o que queráis destacar. Espero que estas crónicas os hayan sido útiles. Recordaros que el podcast Crónicas de Poniente lo tenéis disponible tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, dadle a me gusta, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribíos.